Y como lo hacemos habitualmente aquí en este especial de Panorama Inmobiliario, volvimos a dialogar con el doctor Diego Mastromarino, especialista en propiedad horizontal y también en administración de consorcio, sobre aquellos temas que tienen que ver con la vida consorcial. Doctor, cuando uno está interesado tal vez en comprar una propiedad, específicamente un departamento, ¿qué recaudos debe tener a la hora de revisar cómo está el consorcio, las expensas, para calcular también los gastos del mismo? Sí, siempre nosotros decimos que es conveniente antes de comprar un departamento, incluso mucho antes de dejar una seña en una inmobiliaria o donde se realiza una operación, tratar de tener cierta información de lo que uno está comprando, lo que uno está señando. Nosotros aconsejamos siempre una reunión previa con la administración, con el administrador, para que nos dé un paneo general del edificio, más allá de lo que es del estado de edilicio, que es importante porque tiene que ver con la inversión que uno hace, sino del estado jurídico del edificio y las deudas que pueden llegar a tener. Recordemos que el compra es el adquirente de un departamento, en este caso, responsable por las deudas, las obligaciones que pueda llegar a tener. Vale decir que cualquier deuda que tenga, cualquier juicio que pueda llegar a haber, el adquiriente es responsable por eso. Después, eventualmente, podrá tener o no una acción de repetición contra la persona que le vendió el departamento. Pero en un principio es responsable y solidario, por supuesto, de lo que está comprando. Y ni hablar si puede llegar a haber algún tipo de deuda, de juicio del edificio que pueda llegar a tener. Por eso es muy importante una consulta con el administrador o incluso un poquito más allá con el abogado del consorcio, ¿no? Pero no solamente hablamos de las deudas que podría tener tal vez la unidad, sino también del edificio, alguna deuda, no sé, con un empleado. Sí, por supuesto, un empleado, un accidente, un ascensor, o se echa el encargado, se echa el portero, un juicio, un reclamo que un propietario le hace al consorcio, todo. Por eso es importante una reunión previa con el administrador o con el abogado para estar al tanto de eso. Y después también hay que tener en cuenta el tema de lo que es las expensas, por el caso que una persona quiera comprar un departamento, un inmueble para como inversión y como para un eventual alquiler. Si ese edificio, si esa cochera, lo que está adquiriendo, tiene demasiadas reparaciones, está en un estado un poco caído que necesita mucha mantención, seguramente como inversión vamos a tener que la renta va a ser menor debido al costo de las expensas. Y también lo que es importante es tener una reunión y poder exhibir, poder ver, tener a la vista el reglamento de propiedad y administración, que eso es algo muy importante porque eso marca la vida diaria del consorcio, qué se puede o qué no se puede hacer en el edificio. Y también como un reglamento interno, ¿no? Porque es muy importante saber las provisiones que puede llegar a haber en un determinado edificio. Quizás uno lo compra sin saberlo y después, una vez que la operación está realizada, puede tener un problema. Son 15 minutos de una entrevista, sea con un administrador o con un abogado, y nos puede evitar un futuro dolor de cabeza o cuando nos enteramos de esa provisión, ya es un poco tarde, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad que tanto el consorcio o el abogado se nieguen a brindar ese tipo de información? No, al principio no, los administradores, los abogados están, obviamente, es parte del trabajo, están abiertos a eso. Lógicamente hay que acreditar el interés en la compra de un departamento, quizás ir al administrador a verlo con inmobiliaria, con la persona que termina la operación, con el dueño del departamento. Hay que demostrarle mínimamente a ese profesional que uno está yendo a ver el interés o el porqué de la consulta. Normalmente, hoy día, por un tema de seguridad que no escapa a nadie, uno es un poco reacio a dar determinada información de un edificio o de una persona en particular. Pero bueno, si acreditan mínimamente ese interés, es por un motivo fundado, lógicamente las puertas están abiertas como para poder charlar y evitar un futuro problema para todos, ¿no? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por toda la información brindada. Gracias a ustedes. Administración de consorcios y barrios privados, Mastromarino y Asociados. Urgencias 24 horas, inspectores de consorcio con visitas diarias al edificio, seguimiento en la ejecución de los trabajos y garantía. 35 años en la ciudad. Consúltenos.